¿Lo llevamos los cordones bien atados? Yo sí, ya, ya me ves. ¿Eh? Yo me las de hoja hace... Me río y no me las he quitado. Muy bien, vamos a contrarreloj. Así es que, como buena profesora de televisión, voy a marcar el tiempo muchísimo. Me parece bien. 3 minutos Antonio Montiel, 2 minutos Sonia Salvador y después 10 minutos para presentarnos. Perfecto. Y después iremos hacia abajo. Segundo a Pablo, segundo a los compañeros y compañeras del CCV que han cedido sus espacios reservados para que al final podáis entrar el mayor número posible de personas. Hay un grupo de personas en la segunda planta con las que Pablo, Sonia y yo ya hemos podido hablar unos minutos y que confío en que puedan estar viendo ya esto por streaming, están con el equipo técnico en ello. También una cosa que me gusta de esta campaña, de esta ruta, y es la frase con la que termina el momento, ¿no? Solas vamos más rápido, pero juntas vamos más lejos. Yo creo que la idea es esa. Es decir, Podemos surge como un movimiento popular, como un movimiento precisamente para unir nuestras fuerzas, gente que veníamos de distintas trayectorias políticas, de distintas experiencias vitales, gente que estábamos más animados o que algunos ya se habían refugiado en la abstención, gente que había perdido la fe en la política, dispuesta a hacer política y a hacer cosas extraordinarias. La Asamblea Vista Alegre 2 no es una asamblea cualquiera, es una asamblea decisiva. Vamos a redefinir, a rediseñar la máquina para una nueva carrera. Una carrera que en este caso ya no es una carrera contrarreloj, que no es una carrera tan rápida, que no es una carrera como la que nos planteábamos en Vista Alegre 1, cuando además nos teníamos que preparar para asaltar el gobierno, sino que ahora es una carrera en la que tenemos que ser más reflexivos. Vamos por un carril lento, pero vamos por un carril también en el que hemos conseguido enganchar, conectar a 5 millones de personas, sobre todo conectar con la esperanza de muchos más millones de personas que aún no están en la organización, pero están deseando escuchar nuestras propuestas. Tenemos que hacer un Vista Alegre modelo, un Vista Alegre del cual salgamos todos y todas más unidos. Un Vista Alegre en el que se puedan escuchar y debatir ideas, en el que se puedan debatir modelos de organización, en el que se pueda tener un debate rico, saludable, sincero, y a veces será un debate áspero. Pero sobre todo será un debate para enriquecernos todos y todas, para hacernos crecer. Será un debate para construir la mejor herramienta para la nueva época que tenemos que afrontar. Esto no acaba en Vista Alegre 2. De hecho, algunos pensamos que cuanto antes pase Vista Alegre 2, mejor. Porque tenemos que dejar de hablar de nosotros mismos y de aquellas diferencias que tenemos, pero que son saludables y que los medios de comunicación desean es una arma arrojadiza contra nosotros, para empezar a hablar de lo que a la gente le preocupa. A la gente le preocupan sus necesidades concretas, a la gente le preocupan las pensiones, a la gente le preocupa la pobreza del sistema democrático actual, a la gente le preocupa la corrupción, a la gente le preocupan las políticas sociales, a la gente le preocupa en definitiva el futuro de las personas y el futuro también de nuestros hijos e hijas. Por tanto, yo creo que Vista Alegre tiene que ser un ejemplo. Nosotros no somos un partido tradicional, no hemos venido aquí a comportarnos como un partido de la vieja política, esos a los que criticamos. Aquí no va a haber nadie que
tenga sustrato los votos de nadie. Aquí vota la gente, aquí no hay delegación de voto. Aquí cada una tiene que hacer propuestas desde ya y tiene que ser capaz de votarlas, de debatirlas y de votarlas en un Vista Alegre abierto a todo el mundo. Por tanto, bienvenida sea la diferencia, bienvenida sea la diversidad, porque eso y no otra cosa es Podemos. No tengamos miedo de expresar nuestras ideas y de debatirlas. Después decidiremos también el modelo de organización y, como siempre, estaremos al servicio de este país para el que, cuyo servicio hemos nacido. Por tanto, yo creo que la ruta tras los cordones, aunque bueno, es una auténtica locura de plazos y bueno, estas cosas que ya sabéis que nos gusta torturarnos en temas, ¿no? Torturarnos a nosotros mismos, poniéndonos siempre metas que parecen inalcanzables y además que se tienen que cumplir en muy poco espacio de tiempo, yo creo que nos va a hacer madurar, nos va a hacer ser más fuertes y vamos a poder dar una lección. Este es el verdadero Congreso, la verdadera Asamblea Constituyente de Podemos. Porque yo creo que hay un Podemos que hereda la experiencia de estos 2 años y medio frenéticos, pero hay un Podemos por construir que yo creo que es el que necesita este país. Muchas gracias por venir. Hola, benvinguts a tots i totes, benvinguts a Pablo. Volia agrair també a l'equip d'organització estatal que acompanya avui el nostre secretari de la Indústria, a tota la gent que ha estat treballant fins ara en organització, que sou molts, els voluntaris i les voluntàries, i suposo a tots vosaltres, no?, que esteu treballant d'una forma espectacular, que sou el motor de l'organització. Crec que l'important avui és que vosaltres parleu, que Pablo nos expliqui en què consiste la ruta de la casa en els cordones. Entonces, sí que jo, si me decides, Pablo, yo voy a tener una propuesta, y es que el pasado diciembre, el día 19, estuve en Madrid y presentamos una propuesta para los compañeros de finanzas. Quiero que sepas que aquí tenemos 107 círculos activos, que tenemos a los clientes de Activar, que estamos hablando mucho con ellos y los vamos a ayudar. Que tenemos alrededor de unos 99 consejos ciudadanos municipales y secretarios generales y que necesitamos de recursos porque la gente, pues ya llevamos un tiempo, ¿no?, haciendo un gran esfuerzo y que sea quien esté en la dirección, creo que la gente, la voz tiene que llegar y también. Entonces sí que agradecería que lo trasladaras. Y nada más, agradecer a todos, disculpar porque no todos han podido ni todas han podido entrar, y os dejo con Pablo y adelante, compañeros. Muchas gracias, Antonio. No, yo voy a leer más. Sí. Gracias, Antonio. Gracias, Sonia, por la presentación. Me gusta empezar dando las gracias al equipo de la Secretaría de Organización y a los compas de audiovisuales, de diseño, de producción, sin los cuales sería imposible que esté yo metiéndome esta paliza de levantarme a las 5 de la mañana casi todos los fines de semana para recorrer el estado de punta a punta. Quería también agradecer a la dirección del País Valenciano por ayudarnos a aterrizar el evento aquí. Sobre todo quería agradeceros a vosotros y a vosotras por estar aquí hoy. Primero quería agradeceros por haber esperado un ratito. Hemos tenido un problema con el aforo y hemos querido compartir unos minutos con la gente que se había quedado fuera de esta sala, por eso hemos empezado tarde. Y quería en general agradeceros vuestra asistencia aquí hoy, y mucho más que eso, no estéis aquí hoy, sino que estéis ahí en general. Y me explico. Creo que es evidente, creo que es parte de esos consensos que hay en la organización, que estos 2 años de los que venimos han sido años difíciles,
para los círculos de Podemos. Creo que esto es evidente, creo que no hay nadie que piense lo contrario en la organización. Y creo que, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que han faltado canales de comunicación, a pesar de que han faltado canales de participación, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, me consta que aquí en el País Valenciano se ha trabajado muy bien, pero aún así han faltado canales de comunicación en general y canales de participación, y a pesar de todo, seguís ahí. Creo que esa es un mensaje esperanzador, creo que es un hecho esperanzador. Antes comentaba la compañera el número de círculos activos que hay. Eso para la Secretaría de Organización, cuando empezamos, fue una sorpresa. Nosotros sabíamos, intuíamos, que el pulso de la organización había bajado, es decir, intuíamos que ese desborde de gente en los círculos que vivimos después de las europeas ya no era tal, intuíamos que se había perdido un poquito de pulso, pero la verdad es que el resultado del primer empujón de la campaña activa de los círculos fue esperanzador. Descubrimos que había alrededor de 1000 círculos en todo el estado, y eso es una barbaridad. Eso significa que las raíces y los pies de Podemos, que sois la gente que militáis en los círculos, gozáis de una relativa buena salud, lo cual, después de los 2 años que hemos vivido, como digo, es doblemente importante. Ahora, como muy bien explicaba Antonio antes, nos estamos redefiniendo como organización. Ahora vamos a un ciclo político que seguramente será un poco más pausado. Las próximas elecciones no están cerca, no están a la vuelta de la esquina, y eso significa que tenemos un poquito más de tiempo para hacer todas las cosas que hemos sabido hacer, ¿no?, en esta temporada. Y buena parte de eso tiene que ver con estas raíces que es la militancia. Yo siempre digo que es que no nos queda otra. De la misma manera que en Vistalegre 1 se decidió apostar por un modelo que tenía que ver con correr muy rápido, con hacer campaña electoral tras campaña electoral para meter esa cuña en las instituciones, ahora tenemos que ir a un modelo en el que tenemos que caminar más despacio, pero es que además es la única manera de oponernos a lo que se está construyendo. Ha habido una triple alianza en Madrid, ha habido una triple alianza entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, y esa triple alianza básicamente busca normalizar la precariedad. ¿Esto qué significa? Esto significa que durante los años de crisis, desde 2007, 2008 a esta parte, se han recortado derechos de todo tipo. Derechos sociales, se ha socavado la sanidad y la educación y la ley de dependencia, derechos civiles, con la ley Mordaza, con el voto rogado, etc. Y derechos laborales, ¿no?, con las dos reformas laborales, primero del último gobierno de Zapatero y después del Partido Popular. ¿Qué es lo que busca la Triple Alianza? La Triple Alianza busca que nos acostumbremos a esa situación. Es decir, busca que la precariedad sea la norma, que los derechos sociales socavados sean la norma, que los derechos laborales recortados sean la norma, que nos acostumbremos. Y para eso han fichado a un ministro del maquillaje social, que se llama Antonio Hernando, que es ahora que es el PSOE, que es el ministro de encabeza el Ministerio del Maquillaje Social, que les permite pues hacer pequeñas medidas cosméticas, ¿no?, para que no parezca que su plan es normalizar la precariedad. Y esto, en un ciclo largo, implica que tenemos que construir mucha organización, que tenemos que seguir haciendo el mejor trabajo en el Parlamento, que eso es fundamental, tenemos que seguir siendo los que más leyes llevan al Parlamento, los que más colorada le ponen la cara a los ministros y al presidente del gobierno o a los presidentes de las comunidades autónomas y a sus consejeros en los parlamentos autonómicos. Tenemos que seguir haciendo eso,
pero también tenemos que estar en la calle con la gente, evitando esa agenda de normalización de la precariedad. Y para eso, los círculos de Podemos, la gente que militáis, son fundamentales. Por lo tanto, esto no va de principios, esto no va de que uno sea más circulista que el otro, que a uno, a Echenique le gustan los círculos, pues empezó moderando asambleas en el círculo de Zaragoza y les tiene mucho cariño. No, esto va de que sin la militancia es imposible que lo hagamos. Y de esto es de donde parte la ruta que os vengo a presentar aquí hoy, como ya veo que me están presionando. Entro ya en la línea y acabo rápido para pasar la palabra. ¿Qué es lo que busca la ruta Atarse los cordones? Lo que busca es que dentro de esta vorágine mediática que vivimos siempre en Podemos, en la cual se nos mira cada tuit con lupa, con 17 lupas a la vez, una encima de la otra, la voz de la gente de los círculos llegue a Vistalegreros. ¿Y cómo queremos que llegue? Pues el objetivo final de la ruta, que es la mejor manera de entenderlo, es que haya un banco de propuestas de los círculos donde todos los equipos que se presenten a Vistalegreros puedan ver qué proponéis. Ese es el objetivo fundamental. Y esto tiene que ver con una pequeña perrería de vuestro secretario de organización estatal, que se dio cuenta de que si había una base de datos de propuestas de los círculos, los equipos iban a tener que dar explicaciones de cuántas propuestas habían cogido o cuántas no. Así que de la misma manera que a mí me están metiendo presión, la ruta Atarse los cordones es una manera de meter presión a todos los equipos que se presenten a Vistalegre 2 para que lean las propuestas que presentéis y para que las incluyan en sus documentos políticos y organizativos. Por eso os animo a que hagáis propuestas, os animo a que os metáis en la web atarseloscordones.podemos.info, donde está toda la información y donde va a estar el banco de propuestas al final. Si tenéis alguna duda, ahí la podéis resolver, o también acribillando a Sonia y Antonio con vuestras preguntas, que me han asegurado que van a trabajar de sol a sol para responderlas a todas. Y sin más, os vuelvo a transmitir esas gracias que nos dan muchas veces la gente, los portavoces de Podemos, porque también son gracias que os tenemos que transmitir a vosotros, que estáis ahí a pie del cañón después de un par de años difíciles. Así que ya me callo, ya sucumbo a la presión y os pasamos la palabra. Muchas gracias. Ser muy concisos, y tú querías dar, además de la lectura de las fichas, un pequeño turno de 10 minutos de mano alzada, ¿no? Sí, sí. Vale, pues a partir de ese momento, pedir a mano alzada el turno de palabra, por favor, son muy simpáticos. Tenemos 10 minutos para, si alguien quiere hacer alguna pregunta directa a Pablo Echenique, y después pasaremos a la lectura de las preguntas que habéis efectuado a través de las tarjetas. ¿Quién es el primero en tomar la palabra? Tú, por ejemplo, adelante. Pasemos el micrófono, por favor. Decís el nombre vuestro, por favor, y la pregunta concisa. Gracias. A ver, vale, sí. Buenas, me llamo Yolanda y vengo de Manises. Mi pregunta es, Sonia ha empezado cuando ha hablado ella, y yo quería hacer una pregunta. Es decir, has dicho que somos las raíces del árbol. Las raíces, si no se abonan, es complicado que el árbol continúe vivo. Los círculos tenemos un problema todos de financiación. Somos gente que nos cuesta mucho sacar dinero para mantener los círculos, para mantener actividades, y no nos llega la financiación. Y no vemos que nadie nos ayude, el autonómico no puede ayudar más, y no vemos que estatal nos ayude. ¿Va a haber posibilidades que estatal nos ayude? Sí, te contesto. Yo hay dos cosas. La primera,
os animo a que hagáis propuestas, porque esto no es nada, fácil, lo de la pasta. En segundo lugar, deciros que se aprobó en el último Consejo Ciudadano Estatal, esto de formación tarda en llegar, pero esto ya está aprobado, ¿vale? Se aprobaron dos cosas que tienen que ver con la financiación del nivel municipal. No es exactamente la financiación de los círculos, es la financiación de los consejos municipales. Por eso no contesto directamente a tu pregunta, sino que digo que tenemos que hacer propuestas al respecto. Se aprobó que el 30% que donaban las comunidades autónomas a estatal se deje de donar para que se pueda empezar a financiar niveles municipales, empezando en las ciudades con mayor población y luego ir bajando para hacerlo bien gradualmente. Tenéis que tener en cuenta en este punto una cosa que a lo mejor no todo el mundo sabe, y es que un partido político junto con una fundación o entidades por el estilo estamos súper habilitados. Con lo cual no es tan fácil como decir que se da dinero a una parte de la administración, sino que hay que hacerlo con las cuentas consolidadas, respondiendo ante el Tribunal de Cuentas, etcétera. Hay que hacerlo muy bien, y entonces se ha aprobado empezar, como digo, por los municipios más grandes y luego ir bajando, y se ha aprobado otra cosa, que es que las cuotas que paga alguna gente, todavía poquita gente, yo creo que tenemos que hacer campaña para que más gente pague cuota mensual, antes iba por defecto a estatal y ahora se queda por defecto en el nivel municipal, la cuota que pone cada persona. Creo que eso está muy bien, creo que hay que avanzar más, y en todo caso, y antes de acabar, sí que creo que tenemos que ser conscientes que hay que repartir los recursos mejor, porque yo creo que ahora están mal repartidos, ¿vale? Pero también tenemos que ser conscientes de que nunca vamos a tener muchos recursos. Creo que tenemos que ser siempre conscientes de que hemos elegido por principios y porque es lo que queremos ser, ¿no? Una organización humilde. Con lo cual, pues yo creo que podemos aspirar a un mejor reparto, creo que tenemos que hacerlo mejor, pero no vamos a nadar nunca en abundancia. Gracias. Sí. Precisamente todos y todas tenemos que estar, los que estamos en el proyecto político de Podemos, tenemos que estar con la gente en la calle a diario, demostrándolo, trabajando, para cuando lleguen las próximas elecciones cojamos más votos todavía que hemos cogido 5 millones. Y precisamente tenemos que hacer políticas para la pequeña y mediana empresa, para autónomos, para trabajadores y trabajadores, y para pensionistas, y estar siempre dando la cara y batallando para coger votos. Está feo decirlo, pero en Castellón de la Plana el que más votos ha cogido en todas las elecciones, tanto en las europeas como en las autonómicas y en las dos generales, ha sido un servidor, porque estoy todos los días en la calle, en la asociación de vecinos, con la educación y la sanidad metida por todos. Esperemos que el partido político, que seamos un partido unido, que Podemos sea un partido unido a todos los niveles, para que vayamos cogiendo, haya más gente, y más a los jóvenes. Y cuando lleguemos al gobierno, si trabajamos bien, hay que llegar al gobierno para quitar las leyes, y para mí se deberían de quitar las diputaciones provinciales, el Consejo del Reino, el Senado y precisamente a la monarquía mandarla a Felamar, porque es una asamblea económica para todos. Es una sangría económicamente para el pueblo en general, y no tenemos que pagar el pato siempre a las clases trabajadoras. Ya está bien. Agradecido y salud y buen trabajo para todos. Muchas gracias, Paco. Creo que con 200 pacos que tuviéramos por ahí, ganábamos las siguientes elecciones de calle, ¿no? Y esto creo que es fundamental, y aquí añado una reflexión general. Los portavoces de Podemos somos pocos, ¿no? Y no nos podemos multiplicar. Yo además lo tengo bastante jodido para encontrar un doble. Lo tengo complicado. Entonces, por un lado somos pocos.
grupos y no lo podemos multiplicar. Y por el otro lado, la mayor parte de la gente, los militantes de Podemos, nos veis más a menudo, pero la mayor parte de la gente nos ve casi siempre en una pantalla, ¿no? Y es normal que la gente a la que ves en una pantalla, pues no le tengas toda la confianza del mundo. Y que si hay, bueno, pues algún señor que grita fuerte en la pantalla también y que dice que el de la silla es un demonio bolivariano que viene a quitarle la casa de la playa a todo el mundo, pues a lo mejor la gente se lo cree, porque como no vea de la silla de cerca, pues le cuesta más confiar en él, ¿no? Sin embargo, la gente de las bases, sois un montón, y cada uno tenéis un centro de trabajo, tenéis una familia, tenéis amigos en el barrio o en el pueblo, y por eso, hacer de parlamentarios de la calle, como dice Iglesias, es fundamental, porque con 200 pacos, con 200 parlamentarios de la calle, pues a muchísima gente se le quita esa última resistencia, ese miedo, que tampoco tiene mucho sentido hacia Podemos, porque ven cercanía, porque ven que su abuelo, su primo, su mujer, su amiga, su compañera de trabajo es de Podemos y no pasa nada, y es una persona normal, no tiene cuernos, no tiene rabos, no tiene relaciones con los ayatolás, etcétera, ¿no? Y esto es lo que permite también llegar a una mayor cantidad de la gente. Por lo tanto, yo creo que la labor que haces es fundamental, y aquí tienes a lo mejor 200. Igual luego puedes montar un tipo de taller de formación, porque creo que nos vendría bien. Muchas gracias. Hola, me llamo Navarro y vengo de Manises. Yo quisiera preguntar, está claro que los sindicatos mayoritarios han hecho dejar de sus funciones en defensa de los intereses de los trabajadores. Estamos viviendo una situación donde hay mucha gente que vive relativamente todavía bien, pero alrededor nuestro existe un sistema de esclavitud. Es decir, trabajadores y trabajadoras que están trabajando en condiciones de esclavitud. Yo la pregunta es, ¿podemos contemplar la posibilidad de incorporar al movimiento obrero en la lucha por la defensa al margen de los sindicatos? Pues esa pregunta no es fácil, ¿eh? A ver, yo del sindicalismo sé poco, compañero. Básicamente porque, bueno, pues yo pasé de ser doctorando en la universidad a un puesto en el CSIC, digamos, y ahí, bueno, pues ahí la lucha contra el patrón no es tan necesaria, pues las condiciones son bastante buenas, ¿no? Yo sí que creo que es una lucha importantísima. Creo que evidentemente hay que incorporarla. Es verdad que los sindicatos han cometido errores, como muy bien has dicho, pero también es verdad que a veces están del lado de lo que nosotros pedimos desde Podemos. El ejemplo es lo del salario mínimo, el último ejemplo. Así como creo que es criticable por parte de los sindicatos mayoritarios cuando, desde mi punto de vista, cuando apoyaron el pacto Rivera-Sánchez, porque era un pacto que no avanzaba en los derechos laborales y en los derechos de la gente trabajadora, creo que es legítimo criticarlos por esa posición que tuvieron. Entonces, creo que también hay que decir que cuando dicen que hay que movilizarse porque la subida del SMI que ha planteado el Partido Popular con el ministro de Maquillaje Social a su lado es una vergüenza y es una medida cosmética, cuando dicen eso creo que tenemos que estar al lado. Y en todo caso, creo que la lucha por los derechos laborales, la lucha obrera, evidentemente tiene que ser parte de Podemos. Os recomiendo a este respecto un artículo que escribía hace poco Nacho Álvarez, nuestro responsable de economía, en el diario.es, que explicaba muy bien cómo la subida del salario mínimo
que por cierto, está en España a la mitad que detrás de los Pirineos. A la mitad. No es que estemos un poquito más bajo, es que está en la mitad. Explicaba cómo es una manera de redistribuir la riqueza desde los que les ha ido muy bien en la crisis a los que no les ha ido tan bien. ¿Por qué? Pues porque la gente trabajadora ha perdido poder adquisitivo y, sin embargo, las grandes empresas han seguido haciendo grandes beneficios durante la crisis. Por lo tanto, es un mecanismo como de algún modo de progresividad no fiscal en este caso, ¿no? Pero sí al menos económica. Y segundo, demostraba con números, porque para eso el Nacho es economista, demostraba con números que en los países en los que el salario mínimo es más alto no hay necesariamente más paro, que es lo que dicen nuestros adversarios. El Rivera y el de la moto, cuando les decimos que hay que subir el salario mínimo, dicen, no hombre, pero es que entonces las empresas van a contratar menos y va a haber más paro y no sé qué, pues es mentira. Cuando uno mira los números, como ha hecho nuestro responsable de economía, se da cuenta de que no hay correlación, no hay relación entre el valor del salario mínimo y el nivel de desempleo, que depende de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, hay que incorporar esa batalla, porque además creo que no es solamente la batalla de la gente que tiene un trabajo asalariado, digamos. Creo que es la batalla de todos, porque una cosa que plantea Podemos desde mi punto de vista, que es interesante, es que cuando la gente que lo está pasando peor o que tiene peores condiciones vive un poco mejor, nos va bien a todos, no solamente a esa persona. Porque cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, consume más, le va mejor a la pyme, le va mejor al autónomo y, si me apuras, le va mejor a las grandes empresas también. Porque en una economía moderna como la nuestra, el consumo interior es uno de los motores fundamentales de la economía, y si la gente está cobrando salarios de miseria o está en paro y no tiene dinero en el bolsillo, pues no consume y la economía no tira. Por lo tanto, yo creo que es una lucha fundamental, y creo que es una lucha que va más allá de la gente que tiene un trabajo asalariado. Creo que es una lucha que nos beneficia a todos y a todas como sociedad. La última pregunta para cerrar esta fase, porque estamos preparando ya la de las tarjetas. ¿Quién tenía la última para la mayoría? Muchas gracias primero a la organización por darnos voz, que es muy de agradecer y muy sano. Y en segundo lugar, yo quiero poner en la mesa la transversalidad del partido. Creo que es algo que está matando también a los círculos, porque los de arriba todos creíamos que nuestra voz llegaba y que se nos respondía. La falta de respuesta y de bajar a los círculos está haciendo que estos mueran. Es una parte importante. Y por otra, en mi círculo preocupa mucho si garantías no va a estar nombrada solamente por los secretarios generales, sino que sea realmente independiente y que se le dote de los medios económicos para realizar sus tareas y para que sea totalmente independiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te doy mi opinión, pero antes de darla te digo que creo que en estas cosas es en las que tienes que hacer propuestas. Es decir, creo que es una obviedad que ha habido demasiado poco contacto entre el Consejo Ciudadanos, los grupos parlamentarios, etcétera, y los círculos. Creo que es una evidencia, no es una crítica, es algo objetivo. Tiene una explicación también, y es que somos pocos y además estamos aprendiendo. Con lo cual, cuando los compañeros entran a un parlamento, pues la mayor parte de ellos es la primera vez que pisan un parlamento y no saben ni hacer una PNL, ¿no? Aprendemos rápido, pero al principio somos nuevos, ¿no? Entonces creo que eso ha pesado en esa falta de comunicación, lo cual no quita que sea un hecho. Es un hecho y hay que mejorarlo, por tanto. De hecho, yo creo que la falta de comunicación es uno de los problemas fundamentales de la participación y de votación, que también, pero luego no todo el mundo vota y no todo el mundo participa, sino que fluya la información. Creo que eso es algo
creo que eso es algo clave y que hace que todo funcione muchísimo mejor. De todas maneras, como digo, en la ruta hay una sección, un bloque temático que os proponemos que tiene que ver con la relación entre los círculos y el resto de la organización, por decirlo rápidamente, y os animo a que hagáis propuestas en ese sentido. Y respecto de garantías, creo que le tenemos que dar una buena pensada al órgano. Primero porque es un trabajo pues muy poco agradecido, muy poco agradecido. Ser parte de una comisión de garantías es un montón de responsabilidad que es invisible y que solamente se menciona cuando es para mal, ¿no? Con lo cual es muy, o sea, hay muy pocos alicientes, digamos que así como hay gente que su sueño es ser astronauta o piloto de avión o tal, hay muy poca gente que desde pequeñito diga: mamá, yo quiero ser parte de una comisión de garantía. O sea, es más bien lo contrario, ¿no? Entonces, por un lado es un órgano muy poco agradecido, por otro lado es un órgano que lleva mucho trabajo, que hacer una instrucción lleva un montón de tiempo, y por otro lado es un órgano que es muy necesario. Yo creo que con garantías han pasado muchísimas cosas y en cada comunidad autónoma es distinto y no tiene nada que ver cómo funciona garantías autonómicas, cómo funciona estatal, no, por nivel de recursos y por un montón de cosas, y creo que tenemos que darle una buena pensada. Creo que hay que garantizar su independencia, eso por supuesto, pero creo sobre todo que hay que dotarla de recursos y además que no dependa de una decisión política, es decir, que tengan recursos sí o sí, siempre, que eso que te da independencia, ¿no? Yo creo que eso es clave, de hecho, en la Secretaría de Organización Estatal llevamos tiempo hablando con garantías estatal que tienen un plan para dotar de recursos a todas las garantías autonómicas que todavía no hemos podido poner en marcha, pero está encima de la mesa y yo con vista de hoy tenemos que dar una pensada al órgano. Y antes de callarme apunto un detalle más que tiene que ver con esto. Creo que tenemos que huir en Podemos de la excesiva judicialización de los conflictos, por decirlo de una manera que se me entienda. Tenemos que hacer mediación, tenemos que solucionar las cosas siempre que se pueda de otra manera, y también hay que poner recursos ahí, porque otra cosa que pasa a las comisiones de garantías es que tienen mil expedientes. Claro, mil expedientes, por mucho dinero que estés ahí, es imposible que salga adelante, y si algunos de esos expedientes son: me ha mirado mal, o me tiene manía, pues es complicado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener, previo a cuando ya hay un conflicto imposible de resolver y no queda otra que ir a garantías, creo que tenemos que tener una fase de mediación y creo que tenemos que poner recursos ahí también. Y creo que eso evitaría muchos de los problemas que tienen las comisiones de garantías actualmente. Muchas gracias. Nos quedan 40 minutos para la ruta. Tenemos aquí algunas tarjetas. Están aquí las preguntas, pero os voy a dar paso para que de viva voz la planteéis a Pablo. Jonathan García Márquez. Jonathan, Johnny, ¿le puedes hacer directamente la pregunta a Pablo? Es una pregunta sobre el papel de los círculos a nivel mundial. La planteas tú mismo, por favor, y después iremos preparando la intervención de Carlos Sánchez. Hola. Nada, la pregunta era si después de Lista Alegre, ¿qué función van a tener en cuanto a poder de toma de decisiones los círculos a nivel municipal, y si la descentralización del partido que tanto se viene hablando afectará a esto? Pues muchas gracias por la pregunta. Pregunta que no puedo contestar, porque no sé lo que va a votar la gente en Vista de Dedos. Te puedo dar mi opinión, que es primero hacer propuestas y luego mi opinión como militante concreto de Podemos. Yo entiendo la descentralización, primero en clave territorial, creo que es fundamental que el nivel autonómico
de la organización tenga más competencias, porque, pues porque al principio de Podemos, digamos, no quedaba otra que hacer una organización pues más o menos centralizada. Básicamente porque, bueno, toda la fuerza o buena parte de la fuerza inicial estaba en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tocaba. Y además estábamos en construcción. Pero eso ahora ya es mentira. Ahora hay grupos parlamentarios muy potentes en los niveles autonómicos, hay consejos con mucha madurez política en los niveles autonómicos y una parte de la descentralización tiene que ir por ahí. Tiene que ir para que, digamos, el nivel autonómico de la organización tenga más competencia. Pero yo creo que otra parte de la descentralización, y por lo menos buena parte como lo entiendo yo, tiene que ver con descentralizar no tanto en clave territorial, sino hacia abajo. Es decir, dar más competencias a la base de poder. Y creo que ahí tenemos que dar una pensada muy importante. Tenemos que dar una pensada muy importante porque cada competencia tiene que ir acompañada de la capacidad. Y eso, quien mejor sabéis qué capacidad hay en cada círculo, sois la gente que militáis. Es decir, no tiene ningún sentido darle a alguien una competencia que luego no va a poder ejercer. ¿Vale? Porque eso quiero decir, los que nos han mal gobernado toda la vida están súper acostumbrados a hacerlo, por ejemplo, en los municipios. Una cosa súper habitual en nuestro país ha sido darle competencias a los municipios, pero no darles la pasta, ¿no? Con lo cual, la comunidad autónoma se quita de encima la competencia, pero no la cumple nadie, ¿no? Entonces yo veo que cuando descentralicemos hacia abajo, y también en horizontal, digamos, en todo el Estado, tenemos que asegurarnos previamente de que esas competencias que estamos transmitiendo puedan ser ejercidas. Y por eso es bueno que hagáis propuestas desde abajo. Es decir, en los bloques que se os proponen desde la ruta Atarse los cordones, una de las cosas que os planteamos es esta. Es decir, ¿qué queréis hacer? Y además, ¿qué os sentís capaces de hacer? Porque las dos cosas van juntas. En mi opinión, tenemos que ir hacia que haya más competencias en los círculos, pero esto es una obviedad. Esto es una obviedad básicamente porque ahora tienen muy poquitas. Con lo cual, si tienen muy poquitas, hay que ir a más. Eso es evidente. Pero actuales, pues es un debate que tenemos que tener en vista alegre, en el que tenéis que participar y en el que en pues decidirá la gente votando, con lo cual no sé qué va a salir de ahí, pero vamos, yo confío en la inteligencia colectiva, así que estoy seguro que saldrá algo mejor que lo que tenemos ahora, seguro. Pablo, ahora le vamos a prestar la voz a Carlos Sánchez, le mandate por favor para que te saludemos. Pero voy a leer esta tarjeta porque está afónico. Cuando leamos el contenido de la tarjeta, yo que soy periodista, bueno, voy a reproducir textualmente. Pablo Echenique, vale la pena prestar atención a muchos medios de comunicación, solo hacen que desvirtúan las noticias referentes a Podemos. Vale, esta pregunta... Esta pregunta es muy interesante. Yo no sé de muchas cosas, sé de física cuántica, sé de organización, porque bueno, pues el jefe me ha encargado este marrón y me toca a mí, y he aprendido fuerza de tener que hacerlo, y sé de medios de comunicación, porque hablo con ellos pues mucho, ¿no? Y veo los efectos que tiene pues cada cosa que hacemos. A nivel personal, lo mejor es estar con la cabeza en la tierra como un avestruz. Yo he estado descansando 7 días, de hecho ayer se acabaron mis cortitas vacaciones de Navidad, no he dado ningún canutazo, ni he hecho ningún bucle, ni he estado en ninguna mesa de debate y yo estoy encantado. Pero yo creo que es nuestra obligación estar en esos espacios. Creo que es nuestra obligación porque mucha gente se politiza
a través de los medios de comunicación. Esta yo creo que es una de las principales diferencias que trajo Podemos a la arena política, ¿no? La gente que se inventó esto, ¿no? El grupito que se inventó esta maravilla, se dio cuenta de una cosa, se dio cuenta de que mucha gente recibía formación política, bueno, podemos ponerlo de formación entre comillas, ¿verdad? Pero bebía política, digamos, de la pantalla, ¿no? En programas como La Sexta Noche, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues un señor con coleta empezó a ir a estos programas y a decir, pues si la gente ve esto, pues a lo mejor tiene que haber uno sentado aquí que diga lo que piensa la gente y no lo que piensan los poderosos, ¿no? Que era lo que pasaba hasta entonces, que había 8 sentados en el debate y los 8 repetían el argumentario de los que mandan, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues a lo mejor tiene que haber uno que no haga esto, ¿no? Y que diga lo que piensa la gente de la calle. Y yo creo que eso es clave. No es agradable para los que estamos ahí dando el callo, porque te llueven meteoritos por todos lados, ¿no? Pero es lo que no, es lo que toca. O sea, más duro es levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ir a la obra a currar, con lo cual tampoco creo que nos podamos quejar, ¿no? Y además creo que es nuestra obligación. Yo esto me di cuenta un día, estaba viendo un programa, no voy a decir cadena ni nada, porque nos están filmando, pero vi un programa de debate en el cual estaban hablando de Monedero, de aquella época, que ya sabéis que estaba el compañero Monedero todos los días en los medios de comunicación, aunque al final se ha demostrado lo que se ha demostrado, ¿no? Que como siempre con Podemos es nada, ¿no? Estaba todos los días en los medios de comunicación el tema, y había un debate, yo estaba en casa viendo el debate por la tele, y había un debate en el que no había nadie de Podemos, ¿vale? Y estaban hablando del tema. Bueno, llegó un momento el debate de desvarío, que se empezaban a inventar cosas, o sea, que decían mentiras, pero mentiras en plan descabelladas, decían tonterías, ¿no? Que te daba vergüenza ajena, pero incluso diciendo, pues para mí que este es lo que ha hecho, y se lo inventaba ahí mismo, como si estuviera hablando en el bar, ¿no? Y yo me quedé aterrorizado en casa viendo el debate, y yo dije, tenemos que tener a una persona en cada debate, porque no puede ser que nos descuarticen en público con mentiras y con patrañas y que no haya una persona que sepa la realidad y que esté diciendo, pues no, pues esto que ha dicho usted es mentira, ¿no? Entonces, ¿es feo? Sí. ¿Cambian los mensajes de lo que decimos? Sí. El otro día Razón publicó que yo había dicho una cosa que no dije nunca en mi vida. Y lo publicó en portada. Con lo cual, es feo, ¿vale? Pero yo creo que es nuestra obligación, porque si no estamos ahí, ese espacio lo rellena otra gente. Y lo rellena gente que va a repetir lo que le diga la COE, lo que le diga IBEX 35 y lo que le diga Angela Merkel. Así que, ¿es bonito? No, pero es obligatorio. Nos quedan 5 o 6 tarjetas todavía, vamos a comprimir un poquito el tiempo. Manuel Vidal Gormais se va preparando. Pablo, esa pregunta irá sobre formas de participación. Manuel Vidal, ¿dónde lo tenemos? Allí. Muy bien. Adelante la pregunta, Manuel, por favor. Manuel es de Ibi del Campo. De Ibi del Campo, sí. Son 2 preguntas, no una. Todo esto se contempla en que sí va a estar, pero tengo la preocupación porque para mí uno de los principales poderes que también debemos de participar totalmente, activamente, porque es los poderes de la base, es el municipalismo. Sé que se están haciendo cosas, nuestra autonomía está haciendo sus preparaciones y sus discursos y sus estudios, pero
quiero pedirte que por favor hagas hincapié, yo lo considero, el círculo de Mosidi lo considera, que el municipalismo es una cosa súper importante y debe ir clarificado perfectamente las coaliciones, las participaciones, todas estas cosas. Y allí somos partidarios de un Podemos individual a las elecciones, las listas individual, y luego, con arreglo a programas, coaliciones, o lo que en cada sitio y en cada autonomía se acuerde. Entonces, quiero pedirte eso, que efectivamente se haga fuerza de que el Podemos de Vista Alegre 1 para las municipales se descarte totalmente y que participemos activamente en el municipalismo, porque la democracia viene desde la participación de las bases, y por muchos errores que cometamos y muchos crocs que se nos cuelen, hemos de pasar por las experiencias y vivirlo desde la base. Los círculos y los militantes no somos menores de edad. Hemos de participar desde lo que nos toca. Aparte de que también creo que también podría ser una ayuda financiera. Y la segunda pregunta, porque en el círculo Podemos IBI, por desgracia, cuando se hicieron las elecciones de Consejo Ciudadano Municipal, no tuvimos, y el autonómico sabe que ha tenido un par de invitaciones nuestras a que cuando se van a organizar esas elecciones para consejos ciudadanos municipales, que por H o por B no se han podido realizar, porque nos faltan estructuras.